Acudimos a la entrega de los equipos dentro del fortalecimiento por el fenómeno del Niño en el departamento de Nariño, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales sale beneficiado con un kit de abastecimiento consistente en una motobomba, 12 tramos de manguera y una piscina que entran estos equipos a fortalecer la atención de las emergencias forestales que se han venido presentando en el municipio de Ipiales y en los municipios aledaños donde hemos tenido que realizar nuestro apoyo. Esto se ha venido presentando en los diferentes planes de acción en cada año y donde también se ha tenido en cuenta las atenciones que se realizan por parte de los municipios. Hubo también, pues obviamente, la gestión por parte del delegado, quien estuvo luchando para que a Nariño se lo incluya dentro de estas entregas y donde salieron beneficiados 14 cuerpos de bomberos. La entrega para el municipio de Ipiales asciende en 98 millones de pesos y los cuales entran directamente ya a formar parte del patrimonio de nuestra institución. Es una muy buena gestión, logramos realmente que se le entregue a 13 municipios equipo para atender los incendios forestales en nuestro departamento. Realmente ese es del plan de acción que se había presentado a nivel nacional por el fenómeno del Niño el año anterior. Se logró conseguir algunos importantes elementos para atender este tipo de incidentes. Yo creo que es el beneficio para todos los bomberos de nuestro departamento. Seguiremos haciendo las gestiones necesarias para lograr que todos nuestros cuerpos de bomberos logren tener el equipamiento necesario para atender las diferentes incidentes que se presentan en nuestro territorio, teniendo en cuenta que vivimos en un departamento multiamenazas. No estamos hablando casi de un monto de 800 millones de pesos que se lograron entregar. Tenemos que entender que la Dirección Nacional estuvo entregando casi a los 800 cuerpos de bomberos que sufrieron alguna situación por el fenómeno del Niño, tanto del 2023 como del 2024. Bueno, en esta oportunidad los visitamos como Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en cabeza de nuestra directora, la Capitán Lourdes del Peña Valle, quien hace entrega de un fortalecimiento en la especialidad de incendios forestales. Todos sabemos que estamos atravesando por una temporada muy seca a causa del fenómeno del Niño y la idea es poder fortalecer los cuerpos de bomberos que mayor tuvieron incidencia en este tipo de emergencias con equipos especializados para la atención de las mismas. Bueno, manejamos dentro de la parte técnica de la Dirección Nacional, se maneja varios kits, pero en general corresponden a equipo hidráulico, herramientas manuales, equipos de protección personal, los cuales son especializados para la atención de incendios forestales. Sí, la idea es seguir fortaleciendo no solo a Nariño, sino a todos los cuerpos de bomberos del país, como es la misión y el liderazgo, pues, o el trabajo que ha venido desarrollando nuestra directora.